más. Vean nada más, tengo compañía, sí, sí, sí. Mi arbolito de Navidad y yo les vamos a dar el inicio a una serie de videos que van a ser las cenas de Navidad. Sí, sí, sí. Vamos a tener estos videos que muchos lo han pedido y ya están aquí. Ideas de cómo hacer una cena completa desde su entrante, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que mientras yo les voy diciendo las cosas, pero primero vámonos con los ingredientes. Bien, lo primero que vamos a hacer es, pues, los ingredientes. Ya saben que es un arrastre de imagen muy rápida, pero tú puedes parar el video y ver cuáles son los ingredientes que están en esta listita. Una vez que los tenemos, ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es en un bol, el que tú quieras, colocar, pues, la salsa de tomate. No debe de llevar nada más que tomate, las cucharadas de ketchup. Mezclar sumamente bien para que obviamente pues se integren, al igual que el aceite y el vinagre. El vinagre te recomiendo que sea de manzana o de vino, ya que el sabor no es tan ácido. Y nos vamos a ir después con las verduritas ya bien picaditas y vamos a dejar esta salsita reposar. Bien, pues ya lo están viendo, cosa fácil, cosa sencilla, es un entrante bastante rico, fácil de hacer, no gastas demasiado y te aseguro que no le va a ser indiferente a nadie. El secreto de este rico entrante está en la salsa. Hay que dejarla reposar muy bien, no te pases agregando de más porque entonces no vas a encontrar ese sabor rico. Pasado el tiempo de reposo de nuestra rica salsa, obviamente le agregas sal, ¿okay? Para que tenga sabor. Y una vez que ya está pues reposada, vamos a ponerle en unos platos. Te recomiendo que sean muy bonitos para que también le dé ese toque de elegancia. Y pues obviamente es un entrante, por lo cual no vamos a saturarlo. Pero bueno, aquí era un entrante para dos personas, así que vamos a decorar por encima con la misma salsa y al final un toque de perejil, igual que con cebollita. Y listo, ya está el entrante. Mil gracias por verme, ya llegamos al final del vídeo, espero que te haya gustado, si es así, dale like, coméntame aquí abajito qué vas a cenar esta Navidad, estas cenas de amigos, de familia, si vas a cenar en compañía o no. Recuerda que este vídeo es el inicio de una serie para terminar una cena de Navidad fácil, con poco costo y muy, muy rica. Ya sabes, mis redes sociales aquí están por si quieres saber dónde estoy, qué hago. Y también tengo un segundo canal de belleza, así que si quieres puedes pasar a verlo. Aquí los enlaces, mil gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.